El tema de hoy es la cámara. Es el nombre que reciben generalmente los talleres masónicos en los grados filosóficos y administrativos. Estos se diferencian según los grados y los ritos por los calificativos especiales que reciben. Según puede verse por su enumeración, la siguiente. Número 1. Cámara simbólica. Se llama en determinadas ocasiones a las logias en que se practican los tres primeros grados de la masonería. Número 2. La cámara de instrucción. Es el nombre del taller en que se celebra tenida para ilustrar a los masones sobre liturgia, catecismos y filosofía e historia de la orden. Número 3. Cámara ardiente. Es el nombre de unos tribunales parecidos a los de la Inquisición, fundados antiguamente con fines particulares, como el de perseguir a los herejes, condenar a los envenenadores, etc. Número 4. La Cámara de Consejo y Apelación. Se llama así a la que en los grandes orientes se halla encargada de dictaminar sobre todos los asuntos que afectan a la existencia de los talleres y conoce en último recurso en todos los expedientes y causas promovidas por estos o por los obreros de su obediencia. Número 5. La Cámara del Consejo. Título que se le da a la segunda cámara de recepción de los grados del elegido y de primer orden del rito escocés. Esta cámara se adorna con colgaduras negras sembradas de lágrimas de color de sangre de manera de pequeñas llamas. El altar o buffet está pintado de un color rojizo y bordado con adornos negros, y en medio de la pieza se ve un puñal despidiendo 9 llamas negras a manera de rayos, cercando el recinto otra porción de lágrimas o llamitas negras. Sobre el altar se coloca un puñal, un compás, el libro de la sabiduría, un mandil y una banda negra. Es uno de los ángulos a la izquierda del altar. Se ve un cuadro representado, 3 cabezas clavadas en 3 estacas, con los útiles de los 3 compañeros a quienes representan, y encima de cada una se leen las siguientes inscripciones. La que corresponde a la de en medio. Crimen castigado, percibiéndose sobre ella un martillo. La de la derecha, el cielo nos juzga. Y sobre la misma se encuentran una regla. Y en la de la izquierda, el castigo es seguro, teniendo sobre sí una palanca, y todos esos objetos se hallan cubiertos por un lienzo o cortina hasta el momento en que, según se disponga el ritual, deban ser presentados. Esta pieza contiene además un gran cuadro representado, una caverna. En la parte superior del mismo se divisa un lucero de la mañana, rodeado de 8 estrellas menores. En el interior arde una débil lámpara colocada sobre una roca. Así, la parte del mediodía se ve un brazo desnudo, blandiendo un puñal, y más allá un perro en acción de buscar o husmear, y que aparenta dirigirse a la caverna. Hacia el septentrión se percibe un manantial de agua que brota de entre unas rocas. Al occidente se ve una corta escalera tallada sobre la roca que desciende a la caverna, y por último en el fondo de ese cuadro es negro y sus molduras pintadas de color rojizo. Esta representación suele dibujarse con tiza sobre este gran cuadro, y concluidos los trabajos se borra enteramente. El tema de hoy es